esperemos que se acomoden los papitos, los amigos, la familia que nos acompaña. ¿Dónde está mi amigo Jack de Política 12? Jack, ¿dónde está Jack? Vamos a agradecer primeramente a nuestros tambores que nos han acompañado, familia Usón. Sí, muchas gracias por ponerse nuestros zapatos, chicos. Se lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón de padre. ¿Ya? No. Bueno, lo voy a dejar con Jack, de Cultura Conte, que nos va a dirigir una palabra. ¡Vamos, Cultura! Bueno, la asamblea con... Así que damos las gracias a todos los asistentes, con la energía, la buena energía, por estar con nosotros este día, a la gente que vino con disfraces, con cosas para jugar. Decirle a todos en general que esta lucha está recién partiendo. Se nos viene abril, cabrón, se nos viene mayo. El sábado 2 de mayo, en todo Chile, va a ser la marcha mundial por la marihuana, por la descendición de la Santa. Vamos a partir como siempre a las 3:30 de la tarde desde la Plaza Perú. Así que también están todos invitados, las organizaciones de Nueva Cultiva, sabemos que vamos a contar con ellas también. Decirte, mencionar la carta que mandamos hoy día. Actualmente, en muchos estamentos del Estado se han hecho grandes avances, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Poder Judicial. La cannabis medicinal en Chile es actualmente una realidad. No hay que hacer estudios, no hay que ver temas, no hay que hacer reuniones. Existen actualmente dos cultivos de cannabis para uso medicinal en Chile. El IFP ha autorizado más de alguna vez el ingreso de sativés, el ingreso de medicamentos basados en cannabis para utilizarse en Chile. Lo que pasa hoy es que el gobierno de la presidenta Bachelet, y particularmente ella, no se han actualizado a estos hechos. Lo que falta es que la presidenta Bachelet firme un papel y va a ser la lista 1 y comencemos a hablar de cómo vamos a hacer una nueva ley de drogas para este país, que esté basada en los hechos científicos, que esté basada en el respeto de las personas y que la hagamos principalmente entre todos y todas con un mejor país para todos, sin narcotráfico y cultivando libertad. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias Cultura Conce, gracias Jack por toda esta compañía que nos ha dado, como yo siempre digo.